Muy buenos días, Fernando. Como cada mañana, es un placer saludarte nuevamente y, por supuesto, a usted darle la bienvenida a la información del pronóstico del tiempo. Pasamos de lleno a la imagen de satélite. Hay condiciones aún que continúan dominando en cuanto al mal tiempo. Me refiero a precipitación, viento del norte, temperaturas bajas. Será un tema que aún del cual estaremos platicando para el resto del inicio del fin de semana, y es que continúan estos sistemas frontales presentándose, extendiéndose y provocando cambios a su paso. Principalmente desde el noroeste de la República, la formación de una tormenta invernal, esto es una situación nueva, avanza por la línea fronteriza norte y noreste, afectando y, por supuesto, dejando inestabilidad a su paso. Además del flujo constante de humedad desde el Golfo, nubosidad media y alta desde el Pacífico, todos estos efectos o todos estos factores interactúan dentro del territorio nacional, y es por eso que los cambios se han marcado de una manera muy importante, principalmente o destacando la presencia de lluvia que se mantiene ya durante varios días, y esto al menos ha provocado consecuencias. Recuerda extremar precaución, sobre todo si continúa presentándose esta precipitación aunado al ambiente completamente frío que se presenta gracias a las bajas temperaturas. Por ejemplo, las máximas para esta tarde esperamos que se presenten cerca de los 10 y de los 13 en Laredo y en Reynosa. Hablando de Saltillo, la temperatura aún más fría, 5 grados solamente como valor máximo. Hablando de Tampico, 9, Guanajuato con 20, 19 en Toluca, 24 en Mazatlán, hacia Mérida 29, 25 para la zona de Veracruz. En la Ciudad de México las condiciones comienzan a cambiar a partir de esta jornada, y es que ingresa inestabilidad y eso estará provocando al menos presencia de lluvia para los siguientes días, gran parte del fin de semana. Tómelo en cuenta, las temperaturas para esta tarde 23 o 24, viento estará presente 11 para la noche, y esperamos poco a poco un incremento de nubosidad a partir de este viernes, donde ya la precipitación ocasional pueda aparecer. 18 a 20 los valores en la Perla Tapatía, 21 la temperatura de esta tarde, nubosidad variable y precipitación es algo que estaremos viviendo al menos también para el día de mañana, con valores cerca de los 20 y los 22 grados centígrados. Gran parte del fin de semana también llueve en Toluca, con temperaturas frías por la mañana cerca de los 3 y de los 5 solamente, alcanzando cerca de los 17 y de los 19. Medio nublado con presencia de lluvia ocasional en Puebla, 21 a 19 las temperaturas máximas. Hablando ahora de la zona de León, la lluvia también se extiende y permanece para los siguientes días cerca de los 18 y de los 20 grados los valores por la tarde, 10 por la mañana. En la Riviera Nayarit continúa la inestabilidad presente, al menos un incremento en nubosidad sucedió desde la jornada de ayer, y esto permite que las temperaturas, aunque no hayan sufrido cambios tan drásticos, continúan entre los 26 y 28 por las horas de la tarde.